uno de los parques nacionales de Costa Rica es el parque nacional donde la República del Pacífico Costarricense, que se ve allá al fondo con Punta Catedral y con playas a por lado de esa banda de terreno, que es una zona muy linda que los invito a visitar. Es un lugar realmente precioso, la torre de un hotel cerca de ahí está más de la Antonio. El planeta Tierra, sabemos que cerca del 71% es mar. Algunos han dicho que el nombre del planeta estaba puesto, porque se llama Tierra y resulta que el 71% es mar. Y sin embargo, ese mar se veía como algo libre, algo sin importancia, algo que ningún país podía poseer por muchísimos años. Ahora estamos familiarizados con el problema en el mar, pero por muchos años el mar fue tomado simplemente como el lugar para verlo, como ahí, para bañarnos, para surfear algunos, para de vez en cuando pescar algo, pero nada más, no se veía como algo tan fundamental hoy como lo que hemos visto en esta conferencia. Alguien nos dijo, para el 2100 habría que cuadruplicar el alimento de los habitantes, para los habitantes del planeta, y que la opción es en el mar. Le dije, me alegro muchísimo que ustedes hayan tenido esta iniciativa, me alegro mucho, les agradezco mucho la invitación a estar acá para compartir todas las cosas buenas que estamos viendo, como el Festival Gastronómico de Anoche, que realmente es algo que Costa Rica debería hacer. Tenemos océanos, tengamos también mares, tengamos costas, y sin embargo no vemos nada como lo que ustedes nos mostraron anoche con esas recetas maravillosas que nos mandaron a dormir bien llenitos con este pescadito con salsa de fresas que alguien nos presentó ahí extraordinario. Bueno, pero eso es lo que se hace falta ahora. Por muchos años, por muchísimos años, se aplicó en el derecho internacional unos principios italianos del mar libre. El mar es de todos. Suena muy bien para el principito, el cuate en el superiste. Ustedes saben quién dice diciendo vamos a tener un mar libre para todos. Pero eso es romántico. Ahora, cuando era romántico antes, las Naciones Unidas no tenían un poco más de 60 miembros. Los imperios estaban en el mundo. Y por supuesto, los países imperialistas no querían que los mares de los otros países estuvieran dominados por los países que ellos, sobre los cuales imponían el imperio. Y de hecho, la única protección que se permitía, la única franja de terreno que se permitía, o no el terreno de mar que se permitía para cada país, era hasta donde alcanzara la bala de cañón. Ustedes van a encontrarse en la historia que la protección era 3 millas desde la costa. 3 millas no es nada. Bueno, pues que hasta ahí llegaba la bala de cañón. Entonces, más allá de las 3 millas, cualquier barco de cualquier país podía situarse a explotar lo que quisiera, a hacer lo que quisiera en ese mar libre. Por supuesto que eso no podía permanecer así. Se fue modificando las Naciones Unidas. Se fueron rompiendo los imperios, fueron desapareciendo los imperios, fueron naciendo un montón de naciones nuevas. Naciones Unidas se multiplicó y también países conscientes de la importancia del mar empezaron a pelear por eso. Fundamentalmente, por ejemplo, Chile, Perú, México, Uruguay empezaron a abogar por 200 millas de protección. Por 200 millas de mar incorporado a sus territorios, en contra de todo el mundo. Muy difícil. Se hicieron conferencias, y no quiero leerles mucho, sino como guía, en el 56, en el 58, se establecieron mares territoriales, pero no se superaban las 3 millas. ¿Por qué? Porque los países poderosos, por supuesto, no iban a llegar a decir, sí, extiéndanse los mares y saquen nuestros barcos de ahí. Extienden esto y hagan ustedes con eso lo que ustedes quieran.
se fue avanzando poco a poco, 58, en el 60 no se avanzó, en el 67 ya se convocó una conferencia que tiene mucha importancia por lo que se planteó. El problema era este: los fondos marinos internacionales, los que no pertenecen a ninguna parte, en esos fondos marinos hay muchos recursos minerales fundamentalmente, aparte del petróleo, nodos de manganeso, un montón de recursos minerales. Y las grandes empresas transnacionales, pónganle ustedes los nombres, Shell, Texaco, British Petroleum, lo que fuera, estaban ya dispuestos a explotar esos recursos, era cobre, manganeso, litio, otras cosas. Si lo hacían independientemente, iban a quebrar prácticamente países, por ejemplo, Chile con su cobre, Zaire con su cobre. Y entonces surgió algo que, viniendo de un país tan pequeño como Costa Rica, les recuerdo que Costa Rica lo que tiene es un poquito más de 50.000 kilómetros cuadrados, es muy pequeño. Viniendo de un país tan pequeño como Costa Rica, todavía mucho más pequeño, un embajador de la isla de Malta, Arvin Pardo, se levantó en las Naciones Unidas y dijo algo que parecía una utopía en ese momento. Arvin Pardo dijo: la riqueza de los fondos marinos internacionales tiene que ser el patrimonio común de la humanidad. Y eso sonaba raro. ¿Cómo este embajador, que desconoce todavía mucha gente, por eso no lo valora tal vez, Arvin Pardo, yo tuve la oportunidad de ver Costa Rica, una oportunidad, se atrevió a decir: lo que está en los fondos marinos internacionales no pertenece a ninguna empresa, es de todo el mundo, es patrimonio común de la humanidad? Y resulta que ese llamamiento en ese momento de ese embajador de ese tan pequeño país fue el fundamento para iniciar una conferencia de derecho al mar, que duró 10 años. Y hoy nosotros podemos decir con plena satisfacción: las riquezas minerales de los fondos marinos internacionales son patrimonio común de la humanidad. Increíble. Así como algunos quieren apoderarse de la luna, hay gente que hasta pone en venta lotes en la luna. A mí a veces dan ganas de tener una venta. ¿Pero por qué? Porque tienen la tecnología para poder llegar a la luna, pero la luna es de todos. Y todos los planetas son de todos. Pueden llegar, pero está bien, visítenla, cuéntenos cómo es, pero es de todos. Bueno, el fondo marino es de todos. Pero no se quedó solo en el fondo marino internacional. Se vieron otras cosas más. Y entonces ahí ya empezaron a pensar y a ver que aquel esfuerzo de Chile, Perú, México, Uruguay y otros países que se fueron sumando ya tenían sentido. Ya no estamos hablando solamente de 3 millas, eso es una locura, menos con la tecnología de las embarcaciones actuales. Ya vamos a acercarnos más, vamos a ver algo diferente. Y se plantearon las 200 millas como máximo, hasta 200 millas. Se separaron en fracciones. A ver la próxima, ¿no? Se separaron en fracciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la Tierra. Después de la Tierra, la parte más oscura, abajo, son las aguas interiores. Pero, como en ese caso, que hay islas, hay bahías, hay una línea recta, aguas interiores, ahí se aplica la misma legislación del territorio. Lo que sigue, las siguientes 12 millas, que es un oscuro también, es el mar territorial. El mar territorial tiene muchísima importancia. En el mar territorial se aplica mucho la legislación del continente para muchas cosas. En el mar territorial, por ejemplo, una embarcación extranjera no puede navegar sin permiso. Si quiere navegar por ahí, tiene que pedir permiso. Eso se le llama paso inocente. Y ese paso inocente es rápido, sin comunicarse, sin entrar a las aguas interiores,
sin control, en controlados. Después del mar territorial, como esa división cuesta mucho en el mar hacerla, y ustedes que están trabajando muchos en el mar saben que es muy difícil, en qué momento una embarcación supera el límite del mar territorial y pasa a la otra parte. Entonces estableció como una, o sea, 12 millas como de buffer, las 12 millas del mar de la zona contigua, donde se aplican algunas de las normas del mar territorial. Y era muy inteligente. Ahí hay jurisdicción, ahí hay control sobre las cuestiones de aduaneras para evitar contrabandos, sobre el transporte peligroso, muchas cosas más que se pueden aplicar ahí. No todos los países lo tienen declarado, por ejemplo, los tengo que confesar, en Costa Rica estamos muy atrasados en eso. No tenemos declarada la zona contigua. Entonces tenemos la zona contigua que es casi una ampliación del mar territorial. Después del mar territorial, hasta 200 millas, no es 200 millas más, sino hasta 200 millas, todas medidas a partir de la línea base, de esa oscura, del mar territorial, es lo que se llama la zona económica exclusiva. Y ojalá que ustedes, estudiantes, sigan hablando solo así, de zona económica exclusiva. No el mar patrimonial, no el mar con jurisdicción especial, que hablamos ustedes siempre así, no. Zona económica exclusiva, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en la zona económica exclusiva, los países, ahora sí, todo el mundo, se aprobó la convención en su momento, la firmaron todos los países, duraron 10 años de discusión, se firmó en Montego Bay, en Jamaica, por eso se llama la convención de Montego Bay, se votó en Naciones Unidas, solo 4 países votaron en contra, unos 4 se estuvieron, pero está vigente. En la zona económica exclusiva hay derechos de soberanía. Yo creo que aquí es importante tener en la palabra de esto. No es una definición. Yo creo que es clarísimo que ustedes mexicanos y nosotros costarricenses y todos los demás sabemos que la soberanía es lo fundamental de nuestros países. Es lo que más defendemos. Nuestra soberanía. Bueno, en la zona económica exclusiva hay derechos de soberanía, dice así, sobre todos los recursos vivos y no vivos, del agua, del lecho y del subsuelo en esa parte. Ese es nuestro país, ese es parte de nuestro país. Así que vean la importancia que se dio en esa conferencia. Se acercaron los mares, se acercaron. Se acercaron los mares ¿para qué? Para aprovechar los recursos y también para trabajar en una comunidad internacional buscando el mejor aprovechamiento de esos recursos para unir a los pueblos. La frontera no debe de ser para separar pueblos, sino para unir los pueblos. Y aquí se hizo así. Entonces tenemos la zona económica exclusiva, que en el caso de Costa Rica, puedo decir, hablando, escribir un poquito, el mar costarricense es 10 veces más grande que el territorio continental. 10 veces más grande. Si tenemos 50.000 kilómetros cuadrados de territorio continental, tenemos más de 500.000 kilómetros cuadrados de mar.